música, entre comillas, popular esté basada en ese mismo procedimiento, en el tenor. Estas tres piezas de Luis de Narváez tienen tenores, y ese tenor tiene el nombre de la pieza. Es el tenor del Contraclaros, el tenor de las vacas y el tenor de la baja. O sea, son pequeñas líneas melódicas de notas muy largas, exactamente igual que en la polifonía clásica, que son utilizadas como cantus firmus, en este caso no para elaborar grandes formas contrapuntísticas, sino para improvisar. Y cada vez, lo único que se hace es repetir este tenor cuantas veces se quiera e improvisar sobre él. Esto es echar diferencias, así decían ellos. Cada repetición del tenor es una diferencia. Y particularmente en las diferencias sobre Guárdame las vacas, el procedimiento está ejemplificado de manera casi como si nos estuviera diciendo, mira, aquí está, para alguien de dentro de 400 años que no entienda qué es esto, aquí está el ejemplo. Pone primera diferencia, es una pieza completa, es una vuelta completa del tenor, se acaba, luego segunda diferencia, de hecho tiene una nota muy larga con una corona, que le llaman ahora Calderón, es ese famoso que todos los guitarristas clásicos conocen. Y tiene cuatro diferencias y después tres diferencias por otra parte, o sea, en otro tono. Este es el procedimiento básico de funcionamiento del sistema. Y es muy interesante que, por lo que respecta a la tradición hispano-mexicana, no se ha modificado en absoluto desde este primer ejemplo de 1538 hasta la fecha, excepto por un único detalle. Este libro, Guitarra Española, es el que le da nombre a este instrumento. Este instrumento se llama Guitarra Española de 5 órdenes y es la guitarra barroca por excelencia. Se usó desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII y eso es precisamente el periodo que nosotros actualmente denominamos barroco y por eso se llama guitarra barroca. Hay una cosa muy interesante con esta guitarra. No tiene bajos. Como ustedes podrán ver, se afina como una guitarra tal cual, sin sexta cuerda, porque es de 5 órdenes, y la afinación es como en una guitarra común, la re sol si mi, yendo de la primera, perdón, de la quinta a la primera, pero sin bajos. O sea, no hay bajos. Pues va uno tocando. Una escala que debería ser descendente se convierte en una escala circular y por eso esta afinación se llama afinación reentrante. En pocas palabras, en esta guitarra no se puede hacer un tenor, porque el tenor quedaría completamente confundido, en tanto que no es una afinación, digamos, derecha. ¿Qué es lo que hicieron y qué es lo que la impresionante innovación de Gaspar Sanz, de Juan Carlos Amat, que dice que la guitarra se tiene que tocar solamente de rasgueado? Y por eso es que tiene esta extraña afinación. Él dice que la manera de tocar la guitarra es a través de puntos. Didáctico, él dice, yo les voy a enseñar en qué consisten los puntos y les voy a enseñar cómo armonizar canciones con estos puntos. Los puntos son las posturas. Y entonces deja de existir la idea de la polifonía, de la horizontalidad, y nace el concepto del acorde. Hay algunos historiadores de la música que consideran este cambio en la manera de pensar la música mucho más trascendente que el cambio producido por la nueva escuela de Viena a principios del siglo XX, de la ruptura de la tonalidad. Es un poco exagerada la afirmación, pero ciertamente cambió muchísimo la manera de pensar la música. Dejó de pensarse en polifonía. Oigan ustedes, cualquier canción
conocida del siglo XVI, prácticamente todas son polifónicas de una u otra manera. Y a partir de este momento, de hecho, nace la música barroca, la nueva música, que es la música del canto acompañado con acordes. Entonces, lo que tiene Amat en este libro es una serie de piezas expresadas estrictamente, no tanto como melodías, sino como patrones rítmico-armónicos, no asociados a ninguna condición melódica, no hay ninguna melodía. Entonces, él pone una cosa que se llama el paseo, que es una de las, digamos, el antecedente de una de las piezas barrocas fundamentales, la Pasacaglia. Y es un... como él dice que hay uno que se repite dos veces. Y eso es todo, esa es la pieza. Entonces, a partir de ese momento y durante toda la época barroca, hasta principios del siglo XVIII, esto es el idioma básico de la guitarra y constituye la base del repertorio barroco español, que sin duda alguna se convirtió en una de las vertientes más importantes de la música barroca. En el terreno de la música barroca se habla de dos influencias principales: la influencia italiana, que digamos es más o menos el estilo internacional, el que más influencia tuvo, su oponente, el estilo francés, que hacía esfuerzos por sobrevivir, pero que ciertamente tiene diferencias muy grandes, y nada más. Pero creo que, en tanto que los principales historiadores de la música o son alemanes, o son franceses, o son italianos, simplemente dejan fuera a los españoles. Pero si dejamos fuera a la chacona, la pasacalle, la folía y la zarabanda, simplemente nos quedamos sin la parte más característica del repertorio barroco instrumental. Entonces creo que es absolutamente válido hablar de una escuela española cuya característica básica es generar música a partir de patrones rítmico-armónicos recurrentes. Entonces, la única elemento de productividad musical que se ha modificado en el son desde que se conoce a mediados del siglo XVI hasta el momento es el abandono de los tenores y la adopción del patrón. Ejemplo de 20.000 que podría citarles. El primer libro de guitarra barroca italiano es de 1606 y es de Girolamo Montesardo, publicado en Florencia en 1506.